amigas. Muy, pero muy buenas tardes, noches tengan ustedes. Bienvenidos a esta transmisión que se origina desde el gimnasio Manuel Lira García. Séptimo encuentro de la serie entre estos dos buenos equipos. Halcones de Ciudad Obregón, segundo de la general en el Ciba Copa. Recibe a la escuadra de Náuticos de Mazatlán, quienes concluyeron en el séptimo en el renglón regular del circuito baloncesto de la costa del Pacífico. Los saluda con el gusto de cada ocasión que tenemos la oportunidad de realizar este ejercicio comunicativo su amigo Eric Rosales, en compañía también, afortunadamente y como siempre, de la entrenadora Alma Valdés. Alma, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Eric, muy bien, nos va muy bien, muy contentos, muy entusiasmados aquí con este séptimo juego. Así es que a minutos, damas y caballeros, de arrancar este encuentro donde no esperamos nada distinto en términos de buen juego, de entrega por ambos equipos, de buen básquetbol, por supuesto, como están pactadas que sean estos dos equipos. No se espera algo menos que la intensidad que se vio ayer. Evidentemente, pues el resultado no lo conocemos, ¿no? Si no, lo apostamos y somos ricos, Alma. Son dos equipos que toda la temporada han dado unos excelentes juegos, y ni decir de ellos dos, que ya es el séptimo juego, que vendría siendo el 9, porque les tocó jugar los últimos juegos ya juntos de la temporada regular. Es lo que hemos mencionado, como que ninguno ni el otro va a ceder definitivamente. Por cuando se llega al séptimo juego, quiere decir que hay equipo en cualquiera de los dos. Igual en esta noche, todos de la expectativa, me imagino Mazatlán, toda la porra, aquí como toda la porra de Halcones, saben que como dicen, es una moneda al aire ahorita. ¿Sí? Dependiendo cómo salgan, pero pues no está ni para un lado ni para el otro. Está a punto de arrancar entonces la presentación de ambos conjuntos, los dirigidos por Eric Westling, el equipo visitante, que presumiblemente no va a presentar modificación alguna en el 5 inicial. Por supuesto, los comandados por Gustavo el Chino Pacheco tampoco presentarán alguna modificación. En lo que son las presentaciones, si les parece, vamos a analizar los quintetos titulares. Arranco con el equipo visitante, lo tenemos en pantalla en estos momentos. Los dirigidos por el Westling salen con Pishon Howard, el Pocholo Casillas, el Hidrocálido, mientras que Jeff Ledbetter, viejo conocido de todos, de los muchos amigos que tenemos ahí en Chihuahua, basquetboleros, todos esos, y ahora que todavía más voltean a ver al Cibacopa y Halcones, por Gustavo Pacheco, viejo conocido de ellos, Jeff Ledbetter, además de Shane Edwards, el ex elemento de los Cavaliers de Cleveland, y el hombre grande, el hombre fuerte, es Devin White, el quinteto inicial de Náuticos de Mazatlán. Mientras que por el equipo de casa, los comandados precisamente por el Chino Pacheco, Kevin Capers, el Puki, saldrá como uno. Glenn Rice Jr., el MVP de la temporada a nuestro juicio particular. Joseph Hutchinson, que ha venido a darle un soporte muy importante al equipo desde la misma pretemporada. Landon Aterberry, que también es de los hombres importantes, pero sin un rol tan protagónico como otros elementos en el quinteto inicial. Y el gordito Michael Glover, que completan el quinteto de la escuadra cajamense. Todo prácticamente listo. Entonces, Alma Valdés, estoy seguro, y algo que yo creo que todos quienes estemos viendo y siguiendo esta transmisión, tendremos hoy un gran, gran encuentro de baloncesto que quedará en la memoria de propios extraños. Claro que sí, es una noche de básquetbol aquí en Mazatlán, que toda esa gente basquetbolera no se va a despegar de la transmisión, así como toda la gente de básquetbol de Obregón se ha dado esta cita, porque como lo mencionaban ayer, hacía más de 12 años, Eric, que no se veía el gimnasio municipal tan lleno como se vio anoche, que yo creo que esta noche va a pasar lo mismo. Esperemos que así sea, esperemos que todo quede en la duela, que sea un buen partido, limpio en la medida de lo posible, ¿no? Porque claro, a fin de cuentas es un deporte de contacto y se debe entender como tal, pero que sea limpio, que sea bien jugado y que por supuesto gane el mejor. Estamos a minutos entonces del arranque del choque. Vamos a pasar a las cuestiones protocolarias, ya con ambos equipos, con ambos
No quintetos, porque está aquí ambos escuadras completas en la duela. El saludo también de los entrenadores, del cuerpo técnico de ambas escuadras. Vamos a proceder a lo que es la entonación del glorioso himno nacional mexicano. Y por supuesto, prepararnos ya a instantes del tip-off ya esperado. Y por supuesto que desde ayer, Alma Valdés, que concluyó el juego 6, nos frotábamos las manos y todavía seguimos así como que moviendo las manos para el arranque del encuentro. Pero vamos al himno nacional. Vamos. Entonces, damas y caballeros, para el arranque de este duelo, que repetimos, ya está de más que lo digamos por cuarta ocasión, pero va a ser muy bueno. Quédese con nosotros, por supuesto. Muchas gracias a toda la banda que está al pendiente. Quiero mandar un saludo especial al buen Pizzero, que nos está transmitiendo, retransmitiendo allá en Mazatlán, Sinaloa, muy al pendiente que también realice este tipo de transmisiones en el puerto de Mazatlán. Saludo a toda la banda, donde quiera que estén, en Sonora, en Sinaloa, en Chihuahua, en los Estados Unidos, en México, en Monterrey. Vamos, afortunadamente esta transmisión, Alma Valdés, y gracias a la magia de la internet, pues llega básicamente a cualquier parte que llegue un link o una página de Facebook. Así es, Hermosillo, inclusive nos sigue en Querétaro, hasta de Colombia, o había días que nos mandaban saludos. Así es que donde quiera que esté usted, que estés tú, amigo, amiga aficionada, un saludo muy humilde por parte tanto de este quien tiene la oportunidad de realizar el ejercicio comunicativo de la transmisión, de la narración, como todo el equipo, por supuesto, que está detrás de cámaras, que nosotros no somos los importantes son los jugadores, pero es nuestra labor en turno estar al frente de un micrófono o detrás de una cámara. En fin, después de estar como merolicos un par de minutos, vamos entonces a lo que será ya el arranque del encuentro, preparándose ambos quintetos. En lo que, al menos a la distancia, parece que ya nos pasaron mal el quinteto del equipo de Mazatlán. Parece que Michael Lizárraga será, parece, porque se está preparando para arrancar. Sí. Vamos a ver si por ahí Omar nos puede hacer un acercamiento a la banca del equipo de Náuticos, porque vemos que Michael Lizárraga sería entonces la novedad en el 5 inicial, Alma Valdés. Sí, porque de hecho no trae la camiseta de calentamiento y está saludando a sus compañeros. Y sí, como lo mencionas, entra de quinta el zurdazo Lizárraga. Y hablando de zurdos, también Daniel Onofre. Es decir, dos movimientos en el 5 inicial. Tanto Shane Edwards como Jorge Casillas no serán hoy titulares. Es decir, vamos, si funciona, pues fue así como que algo bien pensado y bien planeado, ¿no? Pero igualmente está al otro lado de la moneda, ¿no? Vamos a ver, sobre el tiempo dirá si Eric Wessling tuvo la razón al realizar estos movimientos. Pero de entrada, pues suena muy novedoso, ¿no? Dos hombres de
que fueron utilizados ayer de manera distinta de recambio, como ciertos aspectos de rol. Y hoy están como titular, repetimos, tanto Daniel Onofre como Michael Izárraga, por ahí de alguna manera para buscar el potencial de estos dos jugadores y por supuesto maximizar las ayudas defensivas que puedan realizar. Así es, igual no, sí se nos hace extraño porque toda la temporada eran pues los primeros cambios. Es una estrategia del coach. Sin duda. Que igual y no sorprende, pero pues son unos muy buenos jugadores, por algo eran también los cambios. Sí, y por algo también están en un equipo profesional, ¿no? Así caballeros. Vámonos entonces, tip off. Arranca el encuentro séptimo de la serie Halcones de Obregón ante Náuticos de Mazatlán. Michael Glover contra Devin White. El balón es ganado por la escuadra de casa y el Puki Kevin Capers es quien sale con la esférica. Kevin Capers, balón para Glenn Rice Jr. Joseph Hutchinson ahora pegadito, Jeff Ledbetter. Hutchinson con el Puki. Cara Kevin Capers, le saca el balón, Jeff Ledbetter, balón desde un costado en movimiento. Y vendrá el mismo Capers con 8 segundos en el reloj de disparo, como lo puedes apreciar en tu monitor en estos momentos. Glenn Rice, busca penetración, Rice, una finta, dos fintas, Rice que se levanta, el pase dos. Para Landon Aterberry en el fadeaway, él se está, Landon Aterberry, pues, lucía difícil el pase, pero lo compuso Aterberry en el fadeaway, fue muy bueno. Es que importante la marcación que tuvo Glenn, no le permitió hacer ese tiro por más fintas que le realizó, pero fue una asistencia y un pase explosivo para Landon. Hablando de asistencias, el corte fue bueno por parte de Daniel Onofre para las primeras dos unidades de la escuadra visitante. Kevin Capers, ahora quien la tiene es el gordito Michael Glover. Media vuelta de Michael Glover, doble defensa que funciona a fin de cuentas. Hutchinson busca el triple de bingo. Joseph Hutchinson conecta de tres unidades. El primero a la cuenta del Clutch, que ayer disparó muy bien. Ayer, 5 de 9, Alba. Así es, ayer tenía muy bien abierto el aro. Aquí su primer tiro, su primer triple. Y ojo para el que lo esté defendiendo. Kevin White, doble marca y comete infracción a fin de cuentas. Landon Aterberry se le señala al playera número uno de la escuadra de casa. Tendrá par de tiros libres entonces. Kevin White, el hombre grande de la escuadra visitante. Reiteramos el saludo muy afectuoso y muy humilde para todos ustedes, donde quiera que estén sintonizando este séptimo encuentro de la serie entre Halcones y Náuticos de Mazatlán. El marcador, por supuesto, lo puedes apreciar en tu monitor, así como el reloj en tiempo real. Devin White embocó el primer tiro libre, tiene una oportunidad más. En cesta, el segundo, Devin White, el marcador se mueve, es ahora y solo por ahora de 5 para Halcones, 4 para Náuticos. Kevin Capers, Hutchinson, Michael Glover, Glenn Rice Jr. Bueno, el pase de Rice, Hutchinson. Hutchinson patea el balón, Jeff Ledbetter, y será esférica a fin de cuentas para la escuadra de casa. Unos cuantos segundos más por la infracción. La violación, así es, que si la vuelve a realizar ya es un técnico, porque no pueden estar haciendo eso a propósito. No es fútbol esto, ¿no? No, claro que no. Michael Glover contra Michael Izárraga. Glover parecía que la perdía, a fin de cuentas sale y el balón queda rebotado en Kevin Capers, que busca de tres, no, y el rebote es para Devin White. White con Jeff Ledbetter busca a White, le roban la esférica pero la pierde. Manos de mantequilla para Landon Aterberry, dos puntos tranquilos para Michael Izárraga. Parecía que Aterberry tenía el balón, así es. Exactamente. Igual no sabemos si se haya ese, como ayer, que no podían controlar mucho el balón, se les resbalaban junto con la duela por la humedad que hay. Buena la cobertura defensiva de Onofre, pero Michael Glover conecta el par de unidades. Devin White contra Joseph Hutchinson, viene la doble marca rápidamente, Michael Izárraga y su penetración. Izárraga tiene que ir afuera con Pigeon Howard. No se anima Pigeon Howard, va hacia el aro, adentro Pigeon Howard. El exjugador de los Rayos de Hermosillo conecta par de puntos y la ventaja es por ahora de una unidad para el conjunto visitante. 7 minutos y 20 segundos por jugar. Michael Glover es quien tiene la esférica. Landon Aterberry. Aterberry finta, va hacia el aro Landon Aterberry y su colada encesta Landon Aterberry. Ayer se necesitaron puntos de Landon Aterberry, hoy ya tiene 4, Alma Valdés. Sí, ya tiene 4, despierto en la defensa que
Había juegos que lo estaba un poco dormido, sí, pero sin embargo su trabajo son sus tablas y causar esos rompimientos, lo vemos. Vemos un foul. Bryce Jr. falló un layup que parecía pues muy sencillo para él, sin embargo no embocó y Landon Eterberry comete su segunda infracción, con lo cual Hugo Alejandro Carrillo ingresará a la duela apenas, transcurridos poquito más de 3 minutos en el primer periodo. Eterberry tiene par de fouls personales. Claro que el coach no se va a arriesgar a que cometa la tercera falta en el primer periodo, que tiene que, es obligado este cambio. Jeff Ledbetter, Michael Lizárraga recibe la parte de afuera de la llave. Pishon Howard busca el nuevo de tres, falla, rebote para Glenn Rice Jr. Le pone un poquito de velocidad con Kevin Capers, el Pookie. Capers, una finta, dos fintas. Capers se mete a la pintura, entrega un par de unidades. Kevin Capers haciéndose espacio en base a un crossover a velocidad media, Alma, y pues queda totalmente solo. Buscando desde la pantalla que le hacen en tiro de tres para buscar esa penetración por el centro del aro. Onofre falla, el rebote es para Michael Glover y viene la ofensiva nuevamente. El Pookie, Kevin Capers. Capers le pone en el alto. Capers contra Pishon Howard. Capers hacia afuera con Hutchinson. Una finta Hutchinson. El pase para Hugo Carrillo. Hugo Carrillo tiene que ir hacia afuera. Le sacan la esférica, pero le queda Capers que busca de tres. Falla Kevin Capers. Rebote entonces para Devin White. Quien sale es, era más bien dicho, Jeff Lefler, portero. Pero se lanza. Joseph Hutchinson, falla el gordito Michael Glover y rebota ahora para Michael Izárraga. Le pone velocidad Pishon Howard. Pishon Howard se está en transición rápida. Las dos jugadas más rápidas que hemos visto hasta ahorita. Correcto. Puntos que no haces son puntos que te hacen regularmente en esas transiciones rápidas. Así es, un rompimiento inmediato. Joseph Hutchinson, Michael Glover le toca en la esférica, a fin de cuentas, y el gordito Glover tiene que apoyarse en Glenn Rice Jr. Aprovecha el pick por parte de Hugo Carrillo. Glenn Rice Jr. entre tres, se levanta Rice, no hay infracción, rebote para Devin White, pide foul, Glenn Rice Jr. no lo hay. Y tiene la esférica entonces Pishon Howard para armar la ofensiva con algo más de tiempo. Pide su jugada, sale el pick Devin White y le sale Hugo Carrillo para impedirle cualquier intento de disparo. Desde muy lejos, Jeff Ledbetter se levanta, falla. Jeff Ledbetter, rebote para Hugo Alejandro, el orgullo de Guaymas, Sonora. Glenn Rice Jr. Rice, un pase. Bien buscado el foul. Foul de Lizárraga. Foul empujando, ¿no? Así Mike es. Robert. Está precisamente debajo del tablero el árbitro y lo ve claramente para ser la primera. Primera falta personal, que es un alley que buscaba Glenn con Mike, pero terminó en un foul. Primer personal entonces para Michael Izárraga. Hay un tiempo fuera de transmisión pedido en la duela por los jueces. Vamos a hacer nosotros una breve pausa y vamos a regresar faltando 4 minutos y 54 segundos. ¡Regresamos! Damas y caballeros, poquito menos de la primera mitad del primer periodo. Glenn Rice se levanta, Rice falla, rebote ofensivo en cesta, en par de
En insistencia de Glenn Rice en base, pues a su gran resorte, Alma, esos exacto, dos puntos. Exacto, es lo que te iba a decir, ese resorte, ese salto explosivo para él mismo tomar esa tabla. Foul de Hugo Carrillo que sale a la marca de Pichon Howard. Primero entonces a la cuenta del orgullo de Guaymas, Sonora. El veteranazo Hugo Alejandro Carrillo. Tercer foul acumulado a la cuenta de la escuadra de halcones. Ingresa Shane Howard. Shane Edwards, quise decir, en lugar de Michael Izarraga. Este es Howard quien tiene la esférica. Howard con acceso, acelero. Howard se para en dos puntos. Tiró pues con mucha precaución. Rebote defensivo para Glenn Rice Jr. que ayer hizo par de tapones brutales. Kevin Capers le pone velocidad. Vaya, oh. Kevin Capers el layup que parecía muy cómodo. Totalmente ingresando por el costado izquierdo. Jeff Ledbetter. De tres falla Jeff Ledbetter y el rebote es para Glenn Rice Jr. que ya tiene como 54,477 rebotes. Robando solo a su compañero Mike, de hecho. Rice va por tres. Glenn Rice, no. Y el rebote es ahora sí para Devin White, que también tiene como 50,000 rebotes nada más en este periodo. Pichon Howard juguetea, dispara de tres en cesta. Pichon Howard, tres puntos para él y el marcador se mueve. Es ahora de 13 puntos por bando. Cabe mencionar que no le ha caído ninguna canasta a Glenn de las que he intentado la anterior, sí, pero de tiro de disparo, ninguna. Hutchinson de tres, bingo. Joseph Hutchinson, y este va de 2-2, Alma. Así es. 2-2. Pichon Howard. La marca del Pookie. Kevin Capers sale del pick. Jeff Ledbetter pone un buen pase entonces para Devin White, quien suma la bola. Joseph Hutchinson finta el triple. Hutchinson espera que lleguen sus compañeros. Rice patea el balón. Jeff Ledbetter. ¿Sabes que es la segunda vez que lo hace? Valoran los jueces que es únicamente una violación. Es una violación, así es correcto. Es. Pero como quedaban más de 14, se queda el reloj igual. Glenn Rice Jr. ingresó, retornó, mejor dicho, a la duela Daniel Onofre en lugar de Jeff Ledbetter, el gordito Michael Glover. Michael Glover se levanta par de puntos. El pivoteo fue maravilloso, Alma Valdés. A pesar de la ayuda defensiva, Glover quedó totalmente de frente al aro, que ni yo fallaba. Y del primer casi tapa que le hacían, como la defensa, como lo mencionas. Gran defensa de Hutchinson, sin embargo, se las ingenia el hidrocálido Jorge Casillas para embocar con un disparo muy alto para impedir el bloqueo. Y son dos puntos entonces para el pocholo Casillas. Glenn Rice. Glenn Rice le pone velocidad, va por tres. Glenn Rice. No, el balón coquetea con el aro, pero se sale a fin de cuentas. Shane Edwards. Edwards hacia atrás con Casillas. Casillas con Pichon Howard. Pichon Howard busca de tres nuevamente. Airball para Pichon Howard. Hugo Carrillo se queda con la esférica. Glenn Rice Jr. ahora. Rice busca de nuevo de tres. ¡Bingo! Ahora sí. Glenn Rice Jr. Primer triple. Creo que de los dos partidos que llevamos aquí en casa. El primer triple para Rice. Sí, desde su tercer intento ya se le abrió el aro. Porque hasta él mismo se molesta. Obviamente porque ha estado tomando unos tiros muy cómodos. Shane Edwards se levanta en cesta. Shane Edwards. Dos puntos en transición para él. Que Joseph Hutchinson. Hutchinson finta, par de fintas. Va por tres. Hutchinson, no. El rebote le queda entonces al gordito Michael Glover. Pivotea Michael Glover. Tampoco. Rebote ahora para Shane Edwards. Otra vez esa trampita entre tres jugadores. Así es. Tratando de hacer más difícil el disparo de Michael Glover. ¿Quién lee la jugada? Hugo Alejandro Carrillo. Sale el contragolpe. Kevin Capers. Kevin Capers afuera con Rice. Busca ahora al gordito Glover. Michael Glover. Foul ofensivo de Michael Glover entonces sobre Daniel Onofre. Balón para la escuadra visitante. Fueron forjeseos en los brazos. A mi perspectiva, igual aquí los dos fueron los que tiraron, desplazaron esos brazos, pero pues el árbitro, como lo he mencionado, siempre ve el segundo golpe. Esa frase es buena, damas y caballeros. El árbitro regularmente ve el segundo contacto. Hablando entonces de segundos contactos, vamos a aprovechar y hacer una segunda pausa. Y vamos a regresar faltando 1:32 en este primer periodo. Regresamos.
Estamos de regreso, damas y caballeros. Yo aprovecho para recordarte que Spalding True to the Game es el balón oficial del Ciba Copa. México lindo, las salsas de todo México. IM Sports sigue la temporada del Ciba Copa en internettv.tv y Mega Cable. Conectamos tu vida. Jorge Casillas. ¿Casillas? El pick por parte de Devin White. Va Casillas hacia la pintura. Se levanta Jorge Casillas en sexta par de unidades. Trata de ponerle velocidad ahora Joseph Hutchinson con Glenn Rice Jr. La marca pegadita por parte de Daniel Onofre. Raúl Delgado, quien acaba de ingresar a la duela. Joseph Hutchinson. Hutchinson va a la pintura hacia afuera con Raúl Delgado. Delgado con Rice, 9 para el disparo. Glenn Rice y sus fintas. Glenn Rice entre 2, Glenn Rice entre 3, hacia afuera con Raúl Delgado. Raúl Delgado que se mete, dispara, falla Raúl Delgado. El rebote para el gordito Michael Glover y con el tip. Pues extraño, pero pues cuentan 2 puntos, Alma. Importantes esas tablas, que más que tabla fue un remate en el aire, porque así lo toma el gordito Shane Edwards, Mike. Que le dejan el triple, va hacia la pintura Shane, se levanta, falla, el rebote es para Raúl Delgado. Muy recordado y muy querido allá en Chihuahua. Buena liga definitivamente. Muy buen básquetbol en muy Chihuahua. Muy buen básquetbol, es correcto. Glenn Rice, finta de Rice, el pick por parte de Don Hugo Alejandro Carrillo ahora. Carrillo contra Casillas, viene la doble marca, hacia afuera con Raúl Delgado, finta el triple Raúl Delgado, pica el balón, pero le lee las intenciones, Pigeon Howard sale a toda velocidad, el número 7, Pigeon Howard entre 2, falla. Vámonos. Pigeon Howard. 6 segundos. Raúl Delgado, 4, 3, 2, Glenn Rice, no, Glenn Rice tampoco, se molesta Rice Jr., no hubo foul ni ofensivo ni defensivo, concluye entonces el primer periodo, Alma Valdés, 23-21 el marcador. Por supuesto que nos esperábamos algo más o menos así de intenso. Así es, 2 puntos de diferencia, 23-21. Aquí se gana, igual es importante ganar cuarto por cuarto, Eric. El primer cuarto gana Náuticos, pero esto no quiere decir para nada que lo gana Halcones el primero. Perdón, Halcones, exactamente, pero no quiere decir que ya es marcador final, ¿no? Primer cuarto. Vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y vamos a regresar entonces para el arranque del segundo periodo. ¡Regresamos! De regreso, damas y caballeros, para el arranque del segundo periodo. Quintetos en la duela: Jorge Casillas, Jeff Ledbetter, el novato Miguel Reza, Shane Edwards y Devin White por parte de Náuticos. Raúl Delgado, Glenn Rice Jr., Michael Glover, Joseph Hutchinson y Iván León para la escuadra de casa. Par de puntos rápidamente que entrega la escuadra visitante y el marcador se iguala 23-23. Raúl Delgado, Glenn Rice, Iván León. León hacia afuera con el rulo. Delgado nuevamente con Rice. Rice busca penetración. Rice una finta. Rice hacia afuera con Hutchinson. El Hutch finta de 3, 2, 1. Dispara Hutchinson. Falla y el rebote es para Jeff Ledbetter. Que le pone algo de calma. Velocidad baja. Intensidad, vamos a llamarle así. Devin White a la media distancia. Se levanta en cesta. Devin White.
Par de puntos entonces para la escuadra del puerto de Mazatlán. Pide la jugada Raúl Delgado, ahora actuando como uno tras la lamentable lesión de Omar Quintero, Alma. Así es, del día de ayer, para los que no sabían. ¡Rice Bingo para Glenn Rice Jr.! Y con la lesión de Omar Quintero, pues básicamente se despide esta temporada. Una lástima, porque estuvo desde el día uno de la pretemporada el orgullo de Nogales, Sonora. Sí, fue una fractura para los que no vieron el juego de ayer. Y como lo mencionas, pues no puede regresar al juego. Es correcto. Raúl Delgado le pone velocidad a Raúl Delgado. Contra dos, contra tres, Raúl Delgado. Se engolosina, pide foul, obviamente no lo hay. Y sale a toda velocidad el rulo Shane Edwards. Tranquilamente se apoya con el tablero y con su mano izquierda Shane Edwards entrega par de unidades y el marcador es de 26 para Halcones, 27 para Náuticos. 8 minutos y 15 segundos por jugar. Hutchinson dispara, ¡bingo! Joseph Hutchinson hoy tiene la mano hirviendo. Joseph Hutchinson. 3 de 3 y de esa esquinita que todos encestan, Eric. Creo que ya falló una, ¿no? Iría 3 de 4 y ahorita lo corroboramos. Joseph Hutchinson. Casillas. Le sacan la esférica a Casillas. Balón entonces para la escuadra de Náuticos de Mazatlán. Sí, es correcto. 3 de 4 va Joseph Hutchinson. Aún así, vamos, es un buen porcentaje. Muy buena racha trae. Shane Edwards. Casillas. Edwards nuevamente. Edwards contra Rice. Edwards dispara muy presionado. Gana la esférica en rebote ofensivo. A fin de cuentas, Devin White cede la esférica y es foul por la espalda por parte de Raúl Delgado. Par de tiros libres para Shane Edwards. Fue a hacer una ayuda por la espalda de White. Glenn Rice Jr. dejó solo a su hombre y pues no había ayuda, con lo cual estaba a merced del aro de Shane Edwards. Ya le había ganado posición, a mi ver, para realizar ese foul. Era más que esperar una tabla si en dado caso no cayera. Muy evidente el foul por parte de Raúl Delgado. Shane Edwards, que ayer no tuvo su mejor partido, falla el primero, encesta el segundo Shane Edwards, con lo cual tiene 7 puntos en estos momentos. Shane Edwards, líder anotador, junto con Pishon Howard de su equipo. Glenn Rice, se cuela Glenn Rice, entrega par de unidades, llega a 10 puntos en estos momentos. El gran jugador, ex elemento de los Wizards de Washington en la NBA. Casillas, Devin White, Miguel Reza, Casillas nuevamente, Shane Edwards contra Rice, Edwards, hacia afuera con Casillas, el triple muy lejano del Pocholo, encesta Jorge Casillas. Tiro cómodo, está solo prácticamente, pero como lo mencionas, está alejado de la línea de 3 puntos. Glenn Rice Jr., el marcador 31-31, damas y caballeros. Rice, una vez más, y su penetración, se mete Rice. Bueno, este hombre hace ver tan sencillas esas coladas. Ese Eurostep que hace y termina por el lado izquierdo. Shane Edwards, claramente, contra Rice. La toma y daca, este es el juego, damas y caballeros. Rice roba la esférica, a fin de cuentas, y la salva, pero no pudo llegar una ayuda de alguno de sus compañeros. Movimientos en el banquillo de la escuadra visitante. Retorna Michael Izárraga en lugar de Devin White. Algo de descanso también para el hombre grande, porque así ha tenido es. Mucha actividad de Dalma Valdés. Es su primer descanso, a pesar de que Izárraga había empezado de quinta. No inicia el segundo periodo, pero aquí vuelve a ingresar al juego Izárraga. Casillas. Casillas le sacan la esférica, la recupera, pero la entrega de manera poco acertada. Parecía foul de Ledbetter. Raúl Delgado, encesta par de unidades. Raúl Delgado, le perdonaron el foul a Ledbetter, que bien así pudo es. Haber sido flagrante, Alma Valdés. Sí, sí, verdaderamente la explosividad que acaba de poner Raúl, le tapan la colada por la izquierda y toma esa remolcada por debajo del aro para terminar por la derecha, que verdaderamente fue muy, muy buena canasta. Pase muy arriesgado, Ledbetter para Miguel Reza, que dispara de tres, falla, rebote para Glenn Rice Jr. Rice con Raúl Delgado, Iván León ahora, Iván León se para en dos puntos en cesta, entrega par de puntos, tiempo fuera, pedido en la duela por parte de Eric Wessling. Vamos a aprovechar nosotros para hacer una muy breve pausa y vamos a regresar entonces técnico. Cuando hay un tiempo técnico, un foul técnico para Jeff Ledbetter. Vamos a regresar entonces con un tiro libre y así la posición es. Para el tiro equipo libre de Halcones. Posición. Tiempo fuera entonces, vamos a hacer una breve pausa, mi buen Javier. Y vamos a regresar faltando 5 minutos y 53 segundos. Regresamos.
regresamos, damas y caballeros. Juraría que habían marcado un técnico. Parecía que el técnico había sido marcado Jeff Ledbetter. Vamos, no sabemos aquí qué pasó, pero el caso es que tiene Náuticos la posesión. Balón con Shane Edwards. En el rebote falla Shane Edwards. Se queda finalmente con la esférica Michael Glover. Fue muy evidente. Muy. Sí, nos quedamos con un técnico. La señal que hizo el árbitro fue de un técnico. Bueno, Joseph Hutchinson. No vamos a hablar del arbitraje, damas y caballeros. Hutchinson, Michael Glover. Michael Glover corta a Raúl Delgado. Michael Glover contra Lizárraga. Michael Glover lo saca con su carrocería. Michael Glover la pierde a fin de cuentas. Y es Raúl Delgado quien empuja el esférico hacia un costado, hacia el fondo de la duela, mejor dicho. Es balón entonces para la escuadra de Náuticos de Mazatlán. Tiempo técnico para la transmisión pedido en la duela del gimnasio Manuel Ira García. Nos dan otro pequeño espacio para hacer una brevísima pausa y vamos a regresar. Faltando 5 minutos y 10 segundos. Regresamos. Regresamos, amigos aficionados, 5 minutos y prácticamente 0 segundos por jugar. Casillas en el handoff. Lizárraga ahora contra el rookie Van León. Pues es complicado ahí. Devin White pica el balón para Miguel Reza. Y Miki Reza en boca par de puntos. Muy buen corte, muy sí. dormida la defensa de Halcones. Porque cortó solo por su lado izquierdo para terminar con esa colada por la derecha. Correcto. Michael Glover, Joseph Hutchinson. Hacia afuera con Raúl Delgado. El rulo busca al gordito Glover. 5 segundos. Glover y su pivoteo. Glover tiene que ir al aro. Glover se levanta. Encesta el gordito Michael Glover. Que pide tranquilidad. Yo sé lo que hago, hermano. Exactamente. Dice. Ha de llevar el tiempo en la mente. Concentrado. Buena frase esa, ¿eh? De llevar el tiempo en la mente. Te vamos a hacer una página de frases célebres, Alma Valdés. Devin White. White. Y tratando de quitarse la doble marca del rulo a la media distancia. White se levanta, falla, rebote defensivo para el rulo, quien sale a toda velocidad. Raúl Delgado, foul. ¡Úpale! Parecía muy evidente el foul de Jorge Casillas, pero no fue señalado. Alba Casi Valdés. Un banquito, ¿eh? Algo peligrosa la jugada. Sí. Y vamos, si nos vamos a posturas defensivas correctas en el baloncesto, creo que esta no es la mejor manera de defender a un rival. Claro que no. En fin, del arbitraje no hablamos. Tenemos baneado hablar del arbitraje. Devin White, Casillas. Jeff Ledbetter ahora. Se levanta Jeff Ledbetter desde lejos, emboca el triple. Un instante que lo deja libre. Jeff Ledbetter es suficiente para este jugador para disparar la distancia. Primer triple para él, si la memoria no me falla. Sí, es su primer triple encestado, y, ¿no? Y déjate, son los primeros puntos para Jeff Ledbetter en el partido. Michael Glover. Glover busca a Hutchinson. Glover va con Kevin Capers. Kevin Capers. Se cuela, Kevin Capers se levanta otra vez. Parecía foul ahora de Miki Reza. No se señala de esa manera. Y de pronto se empiezan a molestar los jugadores. Alma Valdés, hay que guardar un poco más de calma también en ese aspecto. No, a lo que yo he visto la perspectiva, están haciendo otras jugadas y a veces les complica o no sé qué falta la transición de ella. Que vemos 5 segundos y falla, no encesta.
falla a Michael Glover y sale en rompimiento rápido Casillas. Ledbetter, la marca pegadita por parte del Puki Kevin Capers. Ledbetter, pide movimiento de sus compañeros. Ledbetter en el uno contra uno. Ledbetter y su corte. Ledbetter se levanta, falla Jeff Ledbetter. Pide una infracción online, un rompimiento de dos contra uno. Glenn Rice Jr. jugada, pero no pudo ser concretada. No la esperaba, yo creo. ¿Y sabes qué? Y creo que atinadamente Michael Robert le reclama a los jugadores que no estamos para hacer ese tipo de jueguitos. Así es. Más en este juego tan importante. Ledbetter nuevamente busca el triple lejano en cesta. Jeff Ledbetter. Hay un tiempo fuera pedido en la banca. Por supuesto, el chino Pacheco algo tendrá que recomendarle a sus pupilos, dado que una vez más el viejo adagio basquetbolero: puntos que no te hacen son dos puntos que haces o que no haces, te lo regresa rápidamente el rival. Y pérdida de balón, son dos, es canasta segura como lo acabamos de ver. Y yo, definitivamente es lo que el coach va a hacer, decir que no pierdan tanta confianza. No se está prestando ahorita el marcador para eso. Y pues también por parte de Kevin está muy bien marcado, pero más pegada la marca. Vamos a hacer entonces una brevísima pausa y vamos a regresar faltando 2 minutos y 40 segundos. Regresamos. Regresamos, damas y caballeros, el júbilo del público. Gran entrada en el gimnasio Manuel Ira García. El pase muy fuerte de Glenn Rice Jr. para Michael Glover. Y ahora Devin White le saca la infracción a Kevin Capers. Y serán par de tiros libres entonces para Devin White en esa transición. De pronto como que la conexión entre los hombres de Halcones pues no logra ser de lo más atinada. Alma y el rival no perdona regularmente. No. Estamos en un juego que no se va a perdonar ningún error, toda ventaja que se pueda tomar lo va a realizar. Aquí vemos que es la primera falta personal de Kevin, que es obvio que fue el foul para no permitir esos dos puntos que podrían, de los dos tiros libres, terminar en uno o ya sea en dos, pero veamos si encesta su segundo tiro libre. Devin White completa el primer tiro libre, 7 puntos en el juego de Devin White. Encesta el segundo Devin White, llega a 8 unidades y se convierte en estos momentos en el líder anotador de la escuadra mazatleca por parte de Halcones. Glenn Rice Jr. tiene 12, Joseph Hutchinson y Michael Robert tienen 8 cada uno. Rice contra Ledbetter. Rice nuevamente se levanta, foul, y no la puede hacer de 2 and 1. El foul es de Jeff Ledbetter y serán un par de tiros libres entonces para la gran figura de la escuadra de casa, Glenn Rice. Muy pegada a esa defensa que Glenn saca provecho de hacer eso al realizar sus movimientos lentos para sacar esa falta. El foul se le marcó a fin de cuentas a Devin White, al número 20 del cuadro visitante. Encesta el primer tiro libre de Glenn Rice Jr. El marcador se mueve por ahora y solo por ahora es de 40 para Halcones, 41 para el conjunto visitante. Rice encesta también el segundo tiro libre. El player a 41, que tiene 14 puntos en estos momentos. Mira que había andado muy mal con los tiros libres Glenn el juego pasado, pero aquí no desaprovecha estos dos tiros libres. Lizárraga Rice le lee las intenciones y un rompimiento uno contra nadie. El gordito Michael Roberts suma la bola. 2 puntos valiosos y es importante que estos dos hombres empiecen a conectar de esa manera, Alma. Así es. Todo el juego lo han hecho, toda la temporada, y los queremos ver así. Jeff Ledbetter falla el triple, rebote para el gordito Michael Glover y la pide Kevin Capers.
Le pone algo de turbo Kevin Capers con la marca de Michael Izárraga. Capers se levanta, encesta Kevin Capers para las unidades valiosas que le regresan la ventaja al equipo de Halcones de Obregón. Sí, es lo que iba a comentar, que Náuticos ya había tenido la ventaja con 41-39, se igualó con los tiros libres de Glenn y este rompimiento anterior. Kevin White con mucha fuerza se levanta, encesta y le pone velocidad a Glenn Rice. Un poquito más de un minuto por jugar. Rice, que busca de tres. ¡Bingo! Glenn Rice Jr. encesta el triple. 48-43. 5 puntos. La ventaja de Halcones. Violación clarísima. Bien. Y es de las... Alma Valdés, de las pocas violaciones que le marcan a Jeff Ledbetter. Digo, no es un jugador que te haga viola, ¿no? En cada juego, evidentemente. Pero aquí fue muy clara la violación de Jeff Ledbetter. Y cabe mencionar, es por la marca que le está haciendo Joseph, muy pegada, que es lo que hace que ocasione él esta violación. Hutchinson falla el triple. Le hizo una buena finta a su defensor. Casillas es quien pilla el rebote defensivo y viene a armar la ofensiva. Devin White a la media vuelta se levanta. Devin White falla de mala manera. El rebote es defensivo y sale Kevin Capers a toda velocidad. Kevin Capers entrega par de puntos. Explota el gimnasio Manuel Lira García en esos contragolpes rapidísimos que son puntos pues relativamente fáciles para Capers. Y un pase un poco complicado porque tenía una marca Kevin, sin embargo la toma y termina en acolada. ¡Nos vamos! Tremenda defensa de Iván León y Kevin Capers. Encesta otra vez 2 puntos. Tiempo fuera pedido por Eric Wessling, damas y caballeros. Y nosotros vamos a aprovechar para hacer una brevísima pausa y vamos a regresar faltando poquito menos de 20 segundos en este segundo periodo. ¡Regresamos! ...19 segundos y 8 décimas... lo que resta en este segundo periodo. Jeff Ledbetter con la esférica. Ledbetter en la doble marca, el trap rápidamente. Ledbetter tiene que apoyarse en Lizárraga, hacia afuera con el Pocholo Casillas, que busca de tres, falla Jorge Casillas, rebote para Devin White, casi bloquea Glenn Rice Jr. 2 puntos para Devin White. Tiempo fuera pedido por el chino Pacheco para organizar algo en esos 5 segundos y medio, Alma. Muchísimo tiempo para organizar una jugada, Eric. Transición, pantallas, tomar el tiro, hacer finta. En realidad es mucho tiempo que aparte de que para retomar la jugada es para sacar de media cancha y avanzar más rápido el balón. Vamos a aprovechar, hacer una muy, muy breve pausa. Vamos a regresar para lo que asumimos será el cierre de este segundo periodo. ¡Regresamos! We'll be right back.
7 segundos y medio lo que resta en este segundo periodo. Glenn Rice Jr. Rice Jr. el pick por parte del gordo Glover. Le saca en la esférica. Sale Michael Izárraga a toda velocidad. Michael Izárraga entrega a par de unidades. Tiró a tiempo y cuentan los dos puntos. Entonces, los dos puntos. Una vez más, dos puntos que no haces son dos puntos que te hacen, Alma. Fíjate la importancia, la pérdida de ese balón en tan poquitos segundos. ¿Cómo pudo pasar a toda la cancha para terminar en el último segundo encestando? Así es que vamos a aprovechar nosotros para hacer una pausa de unos 13 minutos más o menos, tiempo suficiente para ir por la pizza, para ir por un sándwich, y regresamos para el arranque del tercer periodo. ¡Regresamos!
regresamos, amigos y amigos aficionados, a par de minutos de arrancar la segunda mitad del encuentro. Un cierre de segundo periodo que fue muy emocionante y me atrevo a decir que importante para la escuadra visitante Alma Valdés. Así es. Irse abajo por 9 puntos, si la memoria no me falla, pero en par de jugadas defensivas que la transición ofensiva convirtieron las unidades, pues bajó de alguna manera el ritmo implacable que estaba teniendo Halcones en ese lapso y por supuesto que los deja pues con un mejor envión anímico para el arranque del tercer periodo. Sí, de los 9-5 de diferencia, eso como lo hemos estado mencionando y como es en este deporte, cualquier error que cometa tu equipo rival, pues uno no lo desaprovecha. Y más en estos que hay jugadas de contragolpe que son jugadas de 3-4 segundos, como lo vimos al finalizar el segundo periodo, que en menos de 3 segundos encestaron una canasta. Los parciales hasta el momento, el primer periodo concluyó 23-21 a favor de la escuadra de casa, mientras que el segundo también fue para los de casa, pero 29-26, es decir, son los puntos que hay de ventaja en estos momentos, que muy evidentemente cerrado. Como lo dijimos ayer, una ventaja incluso de 10 puntos no significa nada cuando están estos dos equipos en la duela. No, y si volvemos al juego de ayer, también había una ventaja de 20 puntos. De 21. 21, exacto, que después los alcanzaron y después se despegaron. O sea, en este deporte, la verdad, hasta llevar 30 puntos, que sí es una ventaja cómoda, así 30 es. Puntos, pero si te duermes en tu defensa o te apagas en la ofensiva, te remonta inmediatamente, aunque sea el equipo, pues igual aquí los dos son muy buenos equipos. Los dos tienen esa capacidad, así ¿no? Así es que aquí cero confianza por lo mismo, porque más que es un juego cronometrado y que todo se aprovecha. Listos ambos quintetos para saltar la duela. Por parte de Halcones confirmado, el 5 que arrancó, también el duelo, Kevin Capers, Joseph Hutchinson, Glenn Rice Jr., Landon Aterberry y el gordito Michael Glover. En los fouls personales, solamente de los 5 titulares, Aterberry tiene 2 personales. No jugó prácticamente toda la primera mitad, los primeros 3 minutos me lo mandaron a la banca y no regresó. No ha vuelto, yo esperaba que entrara en el segundo periodo, pero no retomó. Estuvo Hugo haciendo muy buen trabajo por parte de Hugo, pero yo creo que aquí vuelve a iniciar, ya lo vemos dentro de la cancha. Confirmado también el 5 que arrancó el duelo por parte de Náuticos, Pichon Howard, Jeff Ludbetter, Michael Izárraga, Daniel Onofre y Devin White. En fouls personales, tampoco hay problemas por parte de los 5 titulares. Onofre tiene 1 y Devin White tiene 1, es decir, por el momento no hay problema en este aspecto. Glenn Rice pica el balón para el gordito Glover, entrega a par de unidades, el pick and roll que se utiliza poco pero de manera efectiva. Sí, la verdad fue muy buen pase, tenía 3 sobre la marca Glenn en el tiro libre, pero toma ese gran asistencia desde el pick and roll, como lo mencionas, para terminar con canasta con Mike. Devin White trata de quitarse bien a la finta de Devin White, entrega par de puntos, consciente de que Rice iba a saltar a tratar de bloquear eso, pero la finta fue muy buena y entrega par de unidades. Sí, definitivamente lo hizo volar, se tomó muy buena ese espacio y ese tiempo para realizar esa finta. Kevin Capers entrega par de puntos también en esa transición rápida. Pichon Howard retorna la cortesía, falla increíblemente a bocajarro Pichon Howard, a toda velocidad sale Rice. 3-4, ahora Kevin Capers que busca de 3, falla Kevin Capers, rebote que le queda a Landon Aterberry. Aterberry a la media distancia se levanta, encesta Landon Aterberry. Creo que pocos esperaban que realizara ese disparo Landon Aterberry, más que nada porque no había nadie que buscara el cerco reboteador. De hecho, desde el primer tiro de Kevin no estaba Mike para un rebote, venía en media cancha. Vemos una pérdida aquí, una pérdida por parte de Náuticos. Pero como lo menciono, a veces es muy molesto para los postes que no haya nadie y no sea efectivo el tiro, y importante estar ahí. Kevin Capers. Michael Glover contra Pichon Howard. Va a ser difícil para Pichon Howard. Michael Glover se quita sin mayor problema a Pichon Howard, que pues utilizando su cuerpo en el switch defensivo, pues no quedó bien la defensa. Así esa. Es. Bueno, el pase para Michael Izárraga, entrega par de puntos. El pase fue muy inteligente y muy
pues muy efectivo también por parte de Jafet Berger. Sí. Atterbury. Contra Daniel Onofre. Atterbury. Atterbury. Bueno, el crossover. Atterbury se levanta. Falla Landon Atterbury. Y rebote para Daniel Onofre. ¿Quién sale? Es Pishon Howard ahora. El pase pues muy arriesgado y muy eficiente en esta ocasión para Jafet Berger. Le pone pausa también el puck y Kevin Capers. Atterbury desde la esquina. Se levanta Landon. Falla Atterbury, pero... No hay nadie en la tabla. Es lo que te iba a comentar, Alma. Una pésima toma de ese disparo porque no había nadie quien ayudara. Ahora Daniel Onofre que busca de tres. Falla Daniel Onofre. Cae a la duela Michael Izárraga. Y Glenn Rice Jr. pide algo de calma. De pronto Atterbury... pues se nos vuelve loco, ¿no? En este tipo de toma de decisiones. Glenn Rice Jr. foul muy evidente por parte de Michael Izárraga. Será el segundo a la cuenta personal entonces del México-americano Michael Izárraga. Movimiento hacia un costado de la duela para Halcones. Muy importante la comunicación que hace Glenn como pues líder dentro de la cancha. Decirles, hey, vamos a estar calmados, no hay prisa. Como lo mencionamos ahorita, que el tiro de Landon, pues prácticamente sin ningún jugador. Es correcto. Es muy apresurado. Capers busca pick and roll, encuentra el gordito Glover. Michael Glover pide en violación, se levanta, falla. Pero nunca el pivote estaba bien plantado en la nunca duela. Nunca despegó el pie. Pishon Howard. Pishon Howard, la marca pegadita por parte de Kevin Capers. Pishon Howard pivotea Lele, nuevamente las intenciones. El balón queda en Daniel Onofre. Hacia afuera con Devin White. Devin White en el step back. Se levanta de tres. Airball para Devin White. Sale tres a toda velocidad contra Kevin dos. Capers. Joseph Hutchinson busca el triple. Joseph, bingo. Joseph Hutchinson embuca el triple. Y damas y caballeros, la explosión de júbilo en el público que abarrotó el gimnasio Manuel Ida García. Caray, es muy difícil de defender este tipo de jugadas, Alma Valdés, porque tienes un hombre adelantado, pero van hacia el costado y Hutchinson pues tira el triple con la marca, con el defensivo encima. Y su confianza es no ha fallado más que un tiro de tres, es su cuarto. Así es. De cinco, si lo podemos corroborar. Qué memoria la tuya, Cuatro de cinco lleva Joseph Hutchinson. Vamos a aprovechar a hacer una muy, muy breve pausa, damas y caballeros, y vamos a regresar faltando 6 minutos y 50 segundos en este tercer periodo. ¡Regresamos! Regresamos, damas y caballeros, 6 minutos y 50 segundos por jugar en este tercer periodo. Explosión ofensiva por parte de Halcones de Obregón, que Eric Wessling trata de sofocarlo de alguna manera y por supuesto tiene a sus 5 titulares en la duela. Izárraga hacia afuera con Onofre, Onofre busca la penetración, Onofre queda solo, encesta a Daniel Onofre. Se molesta a Glenn Rice, pero la verdad es que la ayuda defensiva por parte de Glover fue para frenar de alguna manera a Onofre. Sin embargo, este quedó solo a bocajarro y embocó un par de unidades para, repetimos, sofocar ese vendaval ofensivo que estaba haciendo Halcones. Casi roba el balón Pishon Howard. Kevin Capers se queda con la esférica y es balón. Foul. Entonces, foul por Así parte es. De Pishon Howard. Aquí no es fútbol, Eric, como para tomar esos empujones. Que está enfrente del árbitro y sin pensarlo lo marca, ¿no? Y deportivamente, Eric Wessling le da la mano a Kevin Capers. También este tipo de detalles hay que remarcarlos así mucho es. Porque a pesar de que la serie ha estado muy ríspida, aún así hay este tipo de detalles muy deportivos por parte de la estratega del equipo de Náuticos. Kevin Capers, balón para el gordito Glover, se lo patean a fin de cuentas y es balón desde el fondo de la duela para la escuadra de casa con 14 segundos en el reloj de disparo. De los 9 que tenía, sube a 14 el reloj. 14, efectivamente. Y como lo mencionas, sí van varias veces jugadas que vemos que... que se disculpan en los fouls. Aquí vemos una buena finta por parte de Glenn para sacar este foul.
Glenn Rice Jr. le saca la segunda infracción a Devin White. Serán par de tiros libres entonces para Glenn Rice Jr. El exjugador de la escuadra MVP de la D-League, Alma Valdés con los Vipers. Así es. Y ojo con este dato, por si te digo, yo muchas cosas evidentemente desconozco, pero indagando en la biografía de Glenn Rice Jr., fue el primer jugador de la D-League que fue firmado por un equipo de NBA. O sea, de ese nivel estamos hablando, damas y caballeros. Sí, es un espectáculo lo que da en cada partido. No podemos negar que es una de las cosas que gente de fuera, que no son de Halcones, nos siguen en la transmisión para ver el juego de él. Inclusive gente de fuera, Alma Valdés, acabando el juego, va y le pide el autógrafo a Glenn Rice Jr. Es decir, la gente conoce de baloncesto en esta zona. Michael Izárraga, Daniel Onofre a la media distancia, se levanta, falla Daniel Onofre en air ball y el balón le queda al gordito Michael Glover, le pone velocidad, no tanta, Kevin Capers. Ahora Glenn Rice, sí, hacia afuera con Capers. Capers tiene afuera Hutchinson. Uf. Va con el gordito Glover, Michael Glover a la media distancia, encesta el gordito Michael Glover y de repente Michael Glover haciendo, pues, yo te puedo decir algo de que yo creo que Mike ha estado haciendo su tarea de tiros de media, porque en toda la temporada intentaba muy poco, ¿no? No le caían incluso. Devin White también a la media distancia, se levanta, falla Devin White, pero remolque muy bueno por parte de Michael Izárraga. Muy buena de ese zurdazo Izárraga, ¿cómo toma esa canasta? Movimientos en la duela, no, hay un tiempo, no sé si para el Chino Pacheco, sí para el Chino Pacheco, lo pide desde la banca. Vamos a hacer una brevísima pausa, damas y caballeros, y regresamos entonces, 5 minutos y 26 segundos en este tercer periodo, regresamos. Ha estado pues muy mermada la ofensiva de la escuadra visitante. Solamente Devin White sobrepasa la decena de unidades. Pishon Howard tiene 7, Michael Izárraga 8, Daniel Onofre 4. Y ojo con este dato, Jeff Ledbetter solamente 6 puntos y ya son de 2 triples, de hecho. Dos, ¿no? Triples, es correcto. Es una proporción muy baja la ofensiva para Jeff Ledbetter en estos momentos. Kevin Capers. Capers con el gordito Glover. Michael. Andona Terberry. Pide la jugada a Terberry. Joseph Hutchinson. Busca a Glover. 10 segundos en el reloj de disparo. Glover, una finta. Glover no. Hay a un compañero Glover que se levanta. Falla Michael Glover. La marca doble fue buena para impedir el tiro pues más cómodo de Glover. Pishon Howard de 3 puntos en boca. El triple. Importante para ellos porque ahora están a 10 puntos. A 10 puntos es una remontada, es un casi rompimiento lo que hacen, que no la piensa de tomar ese triple solo, porque al ir abajo, estar solo y es muy buen tirador, no lo perdona. Aterberry, manos de mantequilla nuevamente, pero el pase fue maravilloso de Landon Aterberry. Qué buen corte de Kevin, ver ese espacio, ver que, fíjate el error de la defensa de Náuticos, estar todos completamente viendo el balón. Los coaches pedimos una vista periférica, Eric. Todos estaban viendo el balón. Es correcto. Y no se pierden a Kevin para realizar ese corte y realizar la canasta. Glenn Rice Jr. se levanta, encesta, gran jugada de Glenn Rice Jr. Regresando la cortesía de otro buen corte por parte de Devin White y 2 puntos. Jeff Ledbetter le deja en el triple a Jeff, encesta Jeff Ledbetter. Bueno, el hecho de que tenga 6 puntos no significa que lo debes de dejar tirar al Mavaldi. Así es, y más que nada lo dejan solo Eric, cuando es un muy buen tirador. Se vendrán par de cambios entonces por Eric Westling. Ahorita los comentamos, Glenn Rice Jr. Glenn Rice, el pick por parte de Glover. Rice contra Devin White. Rice encuentra a Glover. Qué buena finta. Regresan. Nos dio. Otra vez entre dos, entre tres. ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Qué bárbaro! Estos dos hombres, Alma Valdés. Porque yo me comí la finta de Glenn. Creí que iba a tirar.
Tishon Howard casi le roba a la esférica Kevin Capers. Movimiento desde un costado de la duela. Retornan el Pocholo Casillas y Shane Edwards. Se van Daniel Onofre y Michael Lizárraga. Mantienen a la misma base, es decir, a Tishon Howard, a Jeff Ledbetter y a Devin White. Son los otros dos complementos lo que mueve de la banca Eric Westling. Tishon Howard, gran bloqueo por parte de Kevin Capers. Le sacan la esférica a Tishon Howard, pero el balón queda entonces en posesión. En movimiento, quise decir, desde el fondo de la duela, justamente para la escuadra visitante con Jorge Casillas, el hidrocálido. Poco movimiento. La busca Devin White. Devin White va hacia el aro. Devin White, bueno, el pase para Casillas. No logra invocar Casillas. ¡Uh! ¡Qué bloqueo por parte de Ben Rice Jr.! Tremendo Rice. Y quien sale es Joseph Hutchinson. Pica el balón para Landon Atterbury. Landon Atterbury utiliza el brazo. Michael Glover, bueno, finta. Buena el triple Michael Glover y era demasiado. Michael Glover. Michael Glover va hacia el aro. Michael Glover se levanta, falla. Michael Glover pide foul, no lo hay. Sale rápidamente Tishon Howard. Le pone velocidad Tishon Howard hacia afuera con Jeff Ledbetter. Bueno el pase para Devin White. Falla nuevamente. ¡Vámonos! Buena defensa. Y el balón que queda en rompimiento de uno contra nadie. Michael Glover foul. Claro, por parte de Jeff Ledbetter, que se molesta con sus compañeros. Algo le reclama a sus propios compañeros. Evidentemente, la molestia por parte del líder en la cancha, que es Jeff Ledbetter. Sí, sin lugar a duda. Cabe mencionar que buena defensa hizo el equipo de Halcones para retomar este rompimiento con Mike, que no termina con canasta, pero ojo, quedan, son 4 faltas acumuladas por el equipo de Náuticos. Es correcto. Quedan 2 minutos 51 y hasta ahorita 0 foul del equipo de Halcones. Es lo que ayer precisamente estaba al revés y ahorita la defensa ha sido muy buena y muy limpia por parte de Halcones. En cesta el primero, el gordito Michael Glover, 2 minutos y 51 segundos por jugar. Michael Glover en cesta el segundo, tiro libre, movimientos también en la duela, se va a descansar el Puki, Kevin Capers, y retorna Raúl Delgado, que Raúl Delgado le cayó como anillo al dedo a la escuadra de Halcones. Así es. Gran elemento que viene desde el banquillo a realizar su trabajito. Tishon Howard, Howard hacia arriba con Devin White, trata de sumir el balón. El foul es por parte de Michael Glover. Serán un par de tiros libres entonces para Devin White, que al borde de ser inclusive flagrante, sin embargo. Es lo que te iba a mencionar. Aparatosa la caída de White. Sin embargo, el balón estaba en juego de alguna manera, ¿no? Pero sí, ya había ganado el acceso a la pantalla trasera. Así es. Es la segunda falta personal por parte de Mike. Igual y no tiene problemas tener 2 fouls en el tercer periodo casi por terminar. Ese está el primer tiro libre. Hasta ahorita habían estado limpios. Es correcto. Ese está el primer tiro libre de Devin White. Líder anotador de la escuadra visitante con 17 unidades. White falla el segundo tiro libre. Rebote para Glenn Rice Jr. Y Glenn Rice tiene 8 rebotes en estos momentos. Vemos un poco raro ver al Raúl como movedor, que ya estaba para pasar a Glenn, pero pues su marca muy, muy pegada por parte de Casillas. De Casillas, Rice. Violación le señalan a Glenn Rice Jr. Pero fíjate que el balón tocó a Mike y prácticamente eso, o sea, lo soltó. Toca el balón en la espalda de Mike y sí remortar la posición, pero pues el árbitro no lo aprecia así. Considera que no hubo toque de ningún jugador excepto de Rice, así con lo es. Cual se le señala violación. Tishon Howard, la marca es del rubio Raúl Delgado. Howard hacia afuera con Jeff Ledbetter, le dejan un instante, Ledbetter va de 3, falla y el rebote es para Shane Edwards. Se queda en posesión de la escuadra visitante, pero creo que el tiempo corrió, pero el reloj de disparo marca 24 segundos. Hubo un problema ahí en la mesa. Es que tocó el aro. Sí. Ledbetter, le dejan el triple nuevamente a Jeff Ledbetter, en cesta, Landon Atterbury se quedó un instante y no perdona a Jeff Ledbetter. No perdona, es su cuarto triple. Lleva la cuenta perfectamente Alma Valdez, Glenn Rice Jr. Glenn Rice contra Shane Edwards. Rice se levanta, foul de Shane Edwards, par de tiros libres entonces para Glenn Rice Jr. Acepta la infracción Shane Edwards, el número 15 del conjunto visitante. 1 minuto y 56 segundos restan por jugar. El marcador por ahora y solo por ahora, damas y caballeros, 76 para Halcones, 67 para Náuticos de Mazatlán.
El árbitro considera que Raúl Delgado estaba dentro así de... Así es. Pues de la zona que está prohibida para cualquier jugador adicional, ¿será? Cualquier jugador adicional, quise decir, en la ejecución del tiro libre. Glenn Rice Jr. en cesta, entonces, el primero. Así que se retoma, no contó el primer tiro que realizó. 77-67 el marcador por ahora y solo por ahora, damas y caballeros, la expectación en los aficionados, en boca ambos, Glenn Rice Jr. Y sale con la esférica Jorge Casillas, el hidrocálido. Jeff Ledbetter. Jeff Ledbetter entre dos. Ledbetter hacia afuera con Casillas. Nuevamente le dejan el triple a Jorge Casillas. Falla. Y rebotes para Joseph Hutchinson. Se lo saca Jeff Ledbetter. Y es balón para la escuadra de casa. 1:44, como lo puedes apreciar en tu monitor. En el dispositivo donde esté siguiendo este encuentro totalmente en vivo y en directo. Un saludo muy, muy humilde para todos ustedes. Así es. Vemos muy pegada la marca para Glenn con Casillas que igual estaba solo él completamente con el tiro anterior. Bryce buscaba de tres, Michael Glover. Michael Glover se da la media vuelta, falla el gordito Michael Glover, parecía foul sobre Shane Edwards. Se molesta Glenn Rice y sale Pishon Howard a toda velocidad. Pishon Howard entrega par de puntos en la transición muy rápida. Le puso turbo Pishon Howard, muy difícil por supuesto de detener al exjugador de los Rayos de Hermosillo. Como rayo literalmente salió Raúl Delgado, Hutchinson. Joseph Hutchinson saca el balón, Jeff Ledbetter, y sale a toda velocidad, rompimiento de 2-1. Ledbetter pitcha el balón, pero Raúl Delgado llega de Raúl perfectamente. Leyó bien porque, vamos, estaba ya arrinconado Jeff Ledbetter. Así es. Hutchinson, Glenn Rice Jr., menos de 1 minuto por jugar. Glenn Rice, muy cerquita el árbitro, muy cerquita. Sale al pick finalmente Michael Glover. Glenn Rice, que busca de tres. Falla Glenn Rice Jr. Rebote para Jeff Ledbetter, quien sale a toda velocidad. Es Jorge Casillas. Casillas la finta. Entrega par de puntos. Devin White, tiempo fuera pedido por el chino Pacheco. Y bueno, 37 segundos, y en los últimos instantes empiezan las transiciones rápidas y empiezan a llover los puntos, Alma Valdés. Empiezan a meter esa velocidad que 58-51 ya el marcador, como lo mencionas. 78-71. 78-71. Ah, entendí 58. No. mala mía. Pero sí, definitivamente ambos equipos metiendo esa velocidad porque pues el tiempo corre. Vamos a hacer una breve pausa entonces, damas y caballeros. Vamos a regresar faltando 37 segundos y 3 décimas. Regresamos. Damas y caballeros, 37 segundos y 3 décimas, balón con Halcones de Obregón, Glenn Rice Jr. Glenn Rice contra Casillas, Glenn Rice se cuela, Glenn Rice entrega par de puntos. Trató de hacer la marca lo más rápido posible, la doble marca Devin White, sin embargo, Rice cambió de mano y embocó par de puntos. Cambió de mano y cambió de trayectoria, iba por la derecha y termina por el lado izquierdo. Uf. Ledbetter casi hace un canastón de antología. Oh. Roba el balón Casillas. Casillas hacia afuera con Ledbetter. Solo. Que busca de tres. Falla Jeff Ledbetter. Balón entonces con Kevin Capers. Vámonos. Le tiene que poner velocidad. Kevin Capers hacia afuera con Hutchinson. Hutchinson, 2 segundos. Hutchinson tira. Falla Joseph Hutchinson. Como que no volteó a ver Joseph Hutchinson el reloj. No volteó a ver y no vio a sus compañeros que era lo que estaba pidiendo. Concluye entonces el tercer periodo, damas y caballeros. El marcador 80-71. Todo lo mejor para el cuarto periodo
que será definitivo para uno de estos dos equipos. Así es, definitivamente esto aún no se acaba. Nos esperan 10 segundos muy intensos, Eric. Vamos a hacer una pausa entonces, damas y caballeros, y vamos a regresar para el cuarto y posiblemente definitivo periodo. Regresamos. Regresamos, damas y caballeros, 10 minutos le restan a este juego, o cuando menos en el tiempo regular, así es, porque por así supuesto es. No está descartado irnos a tiempo extra. Ya estamos acostumbrados a tiempo extra, es verdad. Edberg encuentra a Casillas, emboca par de puntos, Jorge Casillas. Buena visión para Jeff Ledbetter para encontrar justamente al Pocholo. El marcador se mueve desde 80 a 73. Capers, Rice. Lo dejan recibir lo más lejos posible del aro a Glenn Rice. Capers. El Puki. Capers y su penetración. Capers encuentra a Hutchinson. ¡Qué pase de Kevin Capers! Corte solo para realizar esa canasta. Pishon Howard. Encuentra entonces a Shane Edwards. Shane Edwards afuera con Howard. Howard con Casillas. Casillas con Devin White. Devin White con la doble marca de Glover y de Rice. White hacia afuera, muy malo el pase de Devin White. Se molesta, por supuesto, Pishon Howard, porque estaba en buena posición para disparar de la esquina, pero el pase de White fue muy malo, Alma. Claro que se molesta, pero vemos que está completamente marcado también, muy, muy pegada esa marca, que sus compañeros no se quieren arriesgar, que hicieron un pase de lado a lado, Eric, siempre es muy complicado. Joseph Hutchinson, Michael Glover, la pide Rice. Balón para Glenn Rice, foul por parte de Jorge Casillas. No debe de tener problemas Casillas. Es el primer foul personal para el número 9, según la cuenta. Sí, es correcto. Primer foul. Se cambia el reloj de disparo a 14 segundos. Retorna Michael Izarraga, se va Shane Edwards. ¿Y sabes una cosa, Alma Valdés? Ignoro el rol que está teniendo Shane Edwards, si es así como lo está utilizando Eric Westling como un jugador de rol. Sin embargo, no ha lucido prácticamente nada Shane Edwards. No. Kevin Capers. Y mira que llega con el estatus de ser ex-NBA. Glenn Rice. De tres. Rice. Falla el rebote. Tabla, para el Mike. Glover, y nuevamente se levanta Rice Jr. Pilla el rebote ofensivo y queda a fin de cuentas en manos de Pishon Howard. Mete velocidad. Howard. Se pone velocidad, se mete Pishon Howard, bueno. Par de puntos, un foul, se le señala a fin de cuentas a Mike. Yo creo que debe ser a Michael Glover. Cuentan los dos puntos entonces de Pishon Howard. Nosotros seguimos el balón realmente, la jugada. Mike estaba en el tiro libre y le marcan un foul. Y se señala abajo, Alma Valdés, es decir, es el tercer foul de Michael Glover. Cuenta la canasta. Cuenta la canasta, pero vamos,
como que fue en una segunda jugada. Así entonces es. El foul de Michael Glover. No fue un foul y cuenta como tal, porque hubiese sido un tiro libre para Pishon Howard. Casillas, Devin White. Devin White y su colada. Devin White se mete foul. Ahora de... No sé si se lo van a señalar a Glover nuevamente. Sí, sí. Es el cuarto entonces para Michael Glover. Ahora sí focos rojos, ¿eh? Y sí. Hugo Carrillo calentando en la banca de Halcones. Sus mismos compañeros le dicen prepárate. Y sí, ya se levanta Hugo Carrillo porque 8 minutos, 4 foul. Mike tiene que enfriarse un poco porque en menos de 30 segundos cometió dos fouls. Es correcto. 8 minutos y 18 segundos lo que resta en este cuarto periodo, damas y caballeros. Cabe señalar que también el clima ha sido un tanto más benévolo que ayer. Estaba un calor impresionante. Hoy está un poquito más tranquilo el calor aquí en la duela del gimnasio Manuel Lira García. En boca el primero, Devin White. Algunas indicaciones por parte del estratega de Náuticos. Y vendrá la segunda ejecución por parte del jugador estadounidense. White falla el segundo rebote para Glenn Rice. Que el juego de Rice. Noveno rebote para Glenn Rice. Hacia afuera con Atterbury. Dando a Atterbury. Busca su penetración hacia afuera con Kevin Capers. Joseph Hutchinson ahora catch and shoot. Va de tres. Falla. Y el balón queda en manos entonces de el Pocholo Casillas. Quien sale a toda velocidad. Con Pishon Howard que busca de tres. Falla Pishon Howard. Glenn Rice Jr. pilla el rebote defensivo y sale con Kevin Capers a toda velocidad. Gran jugada de Kevin Bien. Capers. Par de puntos muy buenos en transición. Bien, verdaderamente buena jugada porque fue un iba solo contra tres en la marca, pero como la manera de tomar esa colada tranquilamente por el lado derecho. Casillas retorna para Pishon Howard. Falla Pishon Howard. A bocajarro parecían 2 puntos. Pues casi automáticos para Pishon Howard. Atterbury y su colada foul por parte de Jeff Ledbetter empujando. Segundo personal entonces a la cuenta de Jeff Ledbetter. ¿No es motivo para tiros libres? No. Salvo que... Fouls acumulados ambos equipos 2 y 2. Que en el cuarto periodo no es muy agradable eso, Eric. Queda mucho tiempo por jugar todavía. Kevin Así Capers es. Con el movimiento de la esférica en la línea de base. Balón para Glenn Rice Jr. Que sume la pelota. Glenn Rice Jr. entre tres defensivos que se durmieron, Alma, y permitieron que pillara el balón. Y solo fíjate Glenn que Rice. Fue un pase picado, un poco complicado para tomarlo desde el suelo y levantarse. Ledbetter falla el triple. Una infracción entonces en la defensiva. Será balón nuevamente para la escuadra de Náuticos de Mazatlán en movimiento desde el fondo de la duela. El marcador, como lo puedes apreciar en tu monitor, por ahora y solo por ahora, desde 86 a 76, 7 minutos y 14 segundos lo que resta en este cuarto periodo. Primer foul personal para Glenn Rice, de hecho, sin ningún problema, aún. Aún. Casillas es quien vendrá a mover la esférica desde ese costado. Devin White. La marca de Landon Atterbury, Devin White hacia afuera, Jeff Ledbetter queda solo, Ledbetter hacia afuera con Pishon Howard, Pishon Howard se cuela, Pishon Howard falla de mala manera, Pishon Howard, la defensa fue muy buena por parte de Glenn Rice Jr. que obligó a Pishon Howard a hacer un tiro bastante malo. Bastante incómodo, exactamente, vemos incluso como ahorita lo mencionabas, Glenn está tomando más tablas que incluso Landon. Es correcto. Está a la defensa en todo. Décimo rebote para Glenn Rice Jr., que llega a 10 rebotes, tiene 8 asistencias, Alma Valdés. Así es. Y 26 puntos, brutal. Digo, no hay otra manera de escribir con más que brutal el juego de Glenn Rice Jr. Defensa y ofensiva está encendido Glenn Rice. Vamos a hacer una breve pausa, damas y caballeros, y vamos a regresar faltando 6 minutos y 44 segundos. Regresamos.
minutos y 40 segundos en este cuarto periodo. Devin White y su colada. Devin White, falla Devin White. Gran defensa de Hugo Carrillo y el contragolpe. Qué pésima decisión de Landon Atterbury. Jeff Ledbetter emboca el triple, pero estas desatenciones de Landon Atterbury y Alma Valdés, sí, nuevamente costándole puntos, halcones. Y mira qué puntos, que de tres, un robo en media cancha. Y lo que me tiene sorprendida es que este hombre nada más está tirando de tres y sus puntos han sido de puros triples. Jeff Ledbetter. Ledbetter nuevamente. Jeff Ledbetter, foul ofensivo de Jeff Ledbetter. Se molesta el rubio jugador de la escuadra mazatleca. Y es acariciando el balón, ¿no? ¿Perdón? se quedan acariciando el balón, que uno se queda viendo qué va a hacer. Tercer foul personal, entonces, para Jeff Ledbetter, damas y caballeros, que está reaccionando para este cuarto periodo. Lleva 12 puntos, aún un promedio bajo para él. Pichon Howard tiene 14, Devin White es el líder anotador con 20, mientras que por halcones Glenn Rice Jr. 26, Michael Robert 22, Kevin Capers 16 y Joseph Hutchinson tienen 13. Todos, evidentemente, los cuatro titulares que han pasado la decena de puntos. Una bola de dos que quedará pen ofensiva para la escuadra de casa. Fíjate que sorprendes esta bola de dos, porque en realidad pues no la estaban peleando, Eric. Estaba el balón en movimiento con Glenn. Se le suelta el balón, lo intenta tomar, pero pues la marcación es esa. Movimiento desde el fondo de la duela, entonces, para el conjunto que comanda don Gustavo Pacheco, muy querido, por supuesto, en su natal Chihuahua. Glenn Rice, que se levanta con la mano izquierda, falla, pedía foul de Michael Izárraga, no lo hay. Jeff Ledbetter, Ledbetter, balón para Shane Edwards. Shane Edwards se levanta, encesta Shane Edwards, par de puntos. Y el marcador se mueve nuevamente, es 88-81 a favor del conjunto de casa. Se levanta el respetable Joseph Hutchinson ahora. El pick por parte de Hugo Carrillo. Hutchinson con la esférica. Kevin Capers. Y su penetración. Kevin Capers. ¡Foul y cuenta! No, no fue foul. Escuché el silbato. Yo pero también. Cuenta la canasta, pero no fue foul. No. Jeff Ledbetter. Pinta el triple. Ledbetter. Shane Edwards. En la doble marcación por parte de Hugo Carrillo. Shane Edwards hacia afuera con Casillas. Se va la pintura. Jeff Ledbetter desde la esquina, falla Jeff Ledbetter, pero el balón le queda a Michael Izárraga. Hacia afuera Shane Edwards, que busca de tres, falla Shane Edwards. Rebote ofensivo nuevamente y Devin White entrega par de puntos en dos rebotes ofensivos, Alma. En dos rebotes, lo importante que son definitivamente tener la posición de esos rebotes, que se están tomando muchos triples. Foul aparentemente de Shane Edwards sobre Hugo Carrillo. Que sería ya acumulativo para el equipo de Náuticos. Y tercera falta personal. Es de Devin White, a fin de cuentas. Caray, peor aún, ¿eh? Peor aún, creo yo. Ingresa Mike. De repente, el trabajo en lo numérico de Hugo Carrillo no suele ser brillante, pero le da una dosis muy especial y muy importante para la defensiva, especialmente. Claro que sí. Capers. Michael Glover. Dos fintas de Glover. Glover va hacia el aro. Falla el gordito Glover. Rebote para Devin White. Jeff Ledbetter ahora actuando como point guard. Balón para Devin White. Foul de Kevin Capers. Veamos si irá a la línea de tiros, porque realmente fue antes. Parece que sí, irá a la línea de tiros libres, pero Devin sí, White. Está marcando los. Segunda falta personal para Kevin, pero estaba incluso de espaldas al set. Fue parte inteligente por él, porque al sentir el contacto suelta el balón a la nada para tomar esos tiros libres. Inteligente, por supuesto, Devin White. Y tendrá par de tiros libres. Segundo personal, como lo relata nuestra analista Alma Valdés. Segundo personal para Kevin Capers. Devin White encesta el primer tiro libre. Y el marcador se vuelve a mover. Es ahora de 90-84.
Devin White con su segundo tiro libre falla y el rebote es para el gordito Michael Glover. 15 rebotes tiene Glover en el juego, damas y caballeros. Uf. Glen Rice Jr. Glen Rice encuentra a Glover con algunos apuros y con muchos problemas. Nuevamente Hutchinson para Rice, el pick por parte de Glover. Rice encuentra a Glover, se da la media vuelta. Oh. Falla Michael Glover, increíble la falla ahora de Michael Glover. También a bocajarro, muchas fallas ha habido por parte de ambos equipos. Son jugadas que vemos prácticamente ya el balón dentro del aro, pero increíblemente, como lo menciona, sale, le coquetea el balón al aro y no entra. Poquito menos de 4 minutos de nervio, damas y caballeros. Glen Rice. La marca de Michael Izárraga. Michael Glover. En el poste alto, Michael Glover que se mete. Oh, falla no. Nuevamente Michael Glover. Ojo que se duele Devin White. Y quien sale con la esférica a toda velocidad es el Pocholo Casillas. Malo el pase de Jorge Casillas. Y el corte de Lizárraga fue hacia adentro. El pase de Casillas fue atrasado. Un poquito hacia la zona, ¿no? Del tiro de 3 puntos. En realidad fue muy mal pase porque el pase fue atrasado. Lizárraga va cortándose a la derecha y definitivamente, aunque él estire el brazo, no lo alcanzó porque el pase debe de ir adelantado al jugador. Balón entonces con Halcones, 90-84 el marcador por ahora y solo por ahora. 3 minutos y 25 segundos por jugar en estos momentos. Kevin Capers, el Puki Capers y su penetración en cesta. Kevin Capers le mete mucha velocidad. Capers y es muy difícil detenerlo. Que nadie se lo esperaba porque parecía que él estaba marcando la rotación de la jugada. Sin embargo, toma esa velocidad para una colada con la derecha que vemos aquí que le marcan, que creo que sería su cuarta. Tercero, ¿no? Creo que es el tercero de Kevin Capers. Sí, falta personal, ya acumulados el equipo de Halcones, de igual manera Náuticos. Serán para el tiro libre, entonces para Jeff Ledbetter. El juego de Ledbetter de momento, 15 puntos, 5 de 11 en tiros de 3 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias. Y básicamente son los numeritos positivos de Jeff Ledbetter. Momento para un pequeño respiro por parte de los jugadores. Encesta el primer tiro libre de Jeff Ledbetter. El marcador se vuelve a mover. Es ahora de 92-85, como lo puedes apreciar. En tu pantalla, Jeff Ledbetter en boca a par de tiros libres. Y ahora sí, la presión es básicamente en toda la duela. Kevin Capers, que le pone velocidad. Kevin Capers parecía foul de Daniel Onofre. Lo pide el público. Los árbitros dicen que no hay tal. Kevin Capers nuevamente. Kevin Capers pica el balón para Joseph Hutchinson. Entrega a par de puntos Joseph Hutchinson. La marca muy deficiente por parte de Shane Edwards. Separado, dándole esa distancia y no lo perdona para esta jugada. En cambio, con él, completamente marcado. Devin White, foul ofensivo. Lo pilló Landon Aterberry. Cayó en el garlito Devin White. Y pues una ofensiva muy valiosa para Halcones. Así es. Meten problemas de fouls. Nos vamos a tiempo fuera. Tiempo fuera. Su cuarta falta personal. Es correcto. De ambos equipos, en realidad, ¿no? Pero pues ya pone más dudosa la defensa. Pero es el cuarto personal de Devin White, el hombre importante en los tableros para la escuadra visitante. Vamos a hacer una breve pausa entonces, damas y caballeros. Vamos a regresar faltando 2 minutos y 43 segundos en este cuarto periodo. ¡Regresamos!
regresamos, amigos y amigas aficionados. Cuarto personal entonces para Devin White. 2:40 lo que resta en este cuarto y definitivo periodo del marcador. Por ahora, solo por ahora, 94-86 Halcones de Obregón al frente. Joseph Hutchinson. Ofensivas importantes, Alma Valdés. Importantes y defensas muy intensas. Ya vemos 6 para el disparo. Kevin Capers. 3-2, Capers de 3. Falla Kevin Capers. El rebote es para... lo sacó a fin de cuentas Devin White. Queda ahí. Se molesta White. Y cuidado con una reclamación de más. No. Ahorita no está para reclamos. Balón para Halcones con 24 nuevamente en el reloj de disparo. Ya se Hutchinson, le dejan el triple clutch. Falla, rebote para Glenn Rice Jr. Nuevamente Hutchinson. A Terberry que va de 3. ¡Bingo! Landon Aterberry. ¡Triplazo! Mira que había estado dormido ofensivamente. Dormido. Es correcto. Jafflet Better de 3. Adentro el Jafflet Better. ¡Qué juego el que estamos teniendo! Claro, este hombre solo no nos va a perdonar y contesta inmediatamente. Joseph Hutchinson. Busca Capers. Balón con Kevin Capers. Hutchinson. Michael Glover. Pedían que se lo pasara Landon Aterberry. Estaba solo. Kevin Capers. Capers y su penetración. Capers se fuera con Aterberry. La media distancia. ¡Adentro! Landon Aterberry. Y 5 puntos seguidos para Aterberry. Jafflet Better, calla la duela Landon Aterberry, sume el balón Devin White, se queja de un contacto Landon Aterberry. Así es. No lo ven de esa manera los árbitros. Y son 2 puntos también muy valiosos, claro, para el conjunto visitante. Claro que son muy valiosos, son 8 puntos la diferencia. Que igual Landon, si no te lo marcaron, es levantarse inmediatamente. Kevin Capers. Corriendo los segundos. De manera muy lenta para algunos y muy rápida para otros. Un minuto y quince lo que resta en este encuentro, damas y caballeros. Y es para el tiro. Kevin Capers y su colada hacia afuera con Rice, que va de 3. Falla Glenn Rice Jr., pero el rebote. Mira, le queda a Joseph Hutchinson. Parecía foul ahora sobre Hutchinson. Increíble. Marca bola de dos. Es balón para Náuticos de Mazatlán. Vemos movimiento por parte de Náuticos. Se molesta Eric Westling con la mesa. Algo solicita evidentemente la estratega del conjunto visitante. Onofre es el que sale. Se va Daniel Onofre, retorna Pigeon Howard. Un tirador más, por supuesto, busca potencialmente. Jeff Ledbetter. Ledbetter finta el triple. Se fuera con Michael Izárraga. Devin White que busca el triple. Falla Devin White. Balón entonces. ¡No! Gordito Michael Glover. Pierde el balón Halcones. Recupera Landon Aterberry. Landon Aterberry. Foul muy evidente por parte de Devin White. Es la quinta falta. White. 2 tiros libres. Caray. La explosión. El júbilo es impresionante. En la duela del gimnasio Manuel Ira García, cerca de la remontada Halcones Alma Valdés, que sería impresionante, indescriptible, porque repetimos, Náuticos es un tremendo equipazo. Equipazo y actual campeón. Y actual campeón, es decir, tienes la necesidad de buscar un bicampeonato. Así es. Un muy buen equipo, digo, siempre he dicho a lo largo de estas transmisiones que a pesar de que a veces gustamos o no gustamos al público, lo cortés no quita lo valiente. Claro. Y Náuticos, de verdad que es un gran, gran equipo. Así es que, independientemente del resultado, todavía no está nada definido, pero no. Cualquiera de los dos, de verdad que están para pelear en el Cibacopa. Así es. Vemos el primer tiro libre que lo falla Landon. Importantísimo este tiro libre. Importante tiro libre para Landon Aterberry. En cesta el segundo, Landon Aterberry. Una defensa que puede ser muy trascendente. Pigeon Howard, Casillas, va de 3. Jorge Casillas, en cesta. Jorge Casillas apoyándose con el tablero. ¡Qué triple tan lejano y tan poco probable entonces! 5 de diferencia, Eric, y muchísimo tiempo, como lo menciono yo. Glover, Aterberry. Le pone un poquito de pausa también a Aterberry. Michael Glover. Que Glenn todavía no pasaba a media cancha y estaba a punto
Aterberry, patea el balón Michael Izárraga, serán 14 segundos en el reloj. Exacto, pero no lo cambian, no cambian el tiempo de disparo, ya lo cambiaron, Eric. 14 segundos, que es importante esta defensa de Náuticos, importante esta ofensiva de Halcones. Kevin Capers, balón para Rice, Glenn Rice recibe foul finalmente por parte de Shane Edwards. Será un par de tiros libres para Glenn Rice Jr. 5 puntos la ventaja, 19.6 segundos por jugar, Alma Valdés. Mucho tiempo, Eric. Muchísimo tiempo. Para este marcador es mucho tiempo. Importante los tiros de Glenn. Importantes para mantener o dos posesiones tentativas o incluso aumentar a tres si invoca a los dos Glenn Rice. Así es. Está pidiendo el coach. Marca súper pegada. Silencio sepulcar en la duela del Manuel Ira García, Glenn Rice Jr. con una serenidad pasmosa en boca del primero, Glenn Rice. Obligando a dos triples. Dos triples en estos momentos para igualar únicamente el marcador. Así es. Glenn Rice tiene una posibilidad más. Ingresará Berumen a la duela. Glenn Rice sin problema alguno en boca el par de tiros libres. Tiempo fuera pedido por Eric Westling. Y parece Alma Valdés que Halcones lo tiene en el bolsillo. Úfale, Eric. Todo parece indicar, pero no vamos a cantar. No vamos a cantar, exactamente. Digo, parece por lo que estamos viendo, así ¿no? Es. Pero por supuesto, 19 Son 7 segundos. Puntos, 19 segundos. Es obvio que el coach no va a decir que den faul. Para nada. El equipo de Halcones quiere que el tiempo corra. En cambio, Náutico tiene que buscar una canasta rápida. Y me imagino que este jugador que está ingresando ahorita va a hacer los fouls para parar el reloj. Es correcto. Y buscar esos tiros, esas posiciones. Y seguramente me atrevo a decir que irán por un triple, ¿no? Ya sea con sí. Pishon Howard, así ya es. Sea con Lizárraga. Lizárraga, que creo que no ha tirado un solo triple en todo el partido. Sí, 0 de 1 va Michael Lizárraga en el juego, pero vamos, es uno de los hombres de backup. Que si no está por su día Better o Pishon Howard, Lizárraga es de los hombres que regularmente hace ese tipo de labores tirando a distancia y suele ser muy efectivo. Y fíjate que sí ha tenido oportunidad de tirarlos, ha estado solo, pero ha seguido transición de la jugada, pero pues en estos momentos yo creo que no lo va a pensar ni dos veces para tomarlo. Totalmente de acuerdo, el tiempo está totalmente encima entonces para el conjunto del puerto de Mazatlán. Y vamos a ver lo que sucede, damas y caballeros. De pie, gran parte de la parcialidad en el gimnasio Manuel García, por supuesto, incluyendo de pie a nuestro productor, el buen Javier Preciado. Lizárraga es quien viene a ejecutar movimiento de Casillas. Casillas, el triple larguísimo de Casillas. Muy largo. Piden foul. Me parece que Casillas... Dice aquí es, dejó aquí ir es. La temporada para Náuticos de Mazatlán. Y damas y caballeros, Halcones de Ciudad Obregón completa la remontada histórica, tremenda, brutal, impresionante. Halcones de Ciudad Obregón se regresa de un déficit de dos victorias, tres derrotas. Y se queda con la serie Alma Valdés y esperará resultados de lo que suceda allá en Tijuana entre Sonkis y la escuadra de Ostioneros de Guaymas. Verdaderamente un juegazazo, gran equipo Náuticos, un aplauso para ese gran equipo, actualmente campeón, pero verdaderamente pues así es esto, Eric, pero el que llegara al séptimo juego da mucho que desear, lo demostraron hasta los últimos segundos. Pero pues este juego se queda en casa. Y yo me voy a tomar una licencia creativa para aplaudir verdaderamente a la escuadra de Náuticos de Mazatlán, al señor Paul Luque, que hizo un tremendo, tremendo trabajo a lo largo de toda la temporada. Hemos tenido la oportunidad de estar muy cerca, de seguir de alguna manera muy cerca el trabajo de Paul. Gran trabajo, Paul, si estás escuchando esta transmisión, que te pasen nuestros saludos, mis respetos, la verdad, como directivo, y todo mi respeto para el público,
todo mi respeto para el equipo, especialmente de Náuticos, que insistimos, independientemente de que se hayan despedido pronto en los playoffs, creo que era un equipo para tomarse muy en serio, a pesar de que no tuvieron la mejor de las temporadas, pero para este playoff llegaron muy embalados y eran un equipo serio contendiente a buscar las finales. Sí, sí, como lo mencionamos, es un equipo de gran respeto, igual felicitaciones a todo el equipo, como lo mencionas, que muchas veces uno nada más ve a los que están en la cancha, pero detrás de ese equipo de banca hay muchísima gente involucrada. Y felicitaciones a todos ellos, al igual a su afición. Así es que nuestros respetos, de verdad que gran equipo, y seguramente las glorias no tardarán en llegar en próximas temporadas. Pero por ahora, la escuadra de Halcones de Ciudad Obregón avanza en el playoff, la remontada se completa. Y repito, a esperar el resultado de Sonkis y de Ostioneros, porque eso definirá cómo es esto, Alma Valdés. Si Sonkis derrota a Ostioneros, el rival sería los Sonkis de Tijuana y los Rayos Hermosillos se medirían al equipo de los Pioneros de los Mochis. Si sucede lo contrario, si es Ostioneros de Guaymas quien saca la hombrada allá en Tijuana, el rival de Halcones de Obregón serían Pioneros de los Mochis, mientras que Rayos Hermosillos estaría enfrentando al conjunto del puerto de Guaymas. Así las cosas en la Ciba Copa. Pues el equipo que sea, mientras siga Halcones con este juegazos que nos así tienen, es. Esas ofensivas y defensas que han demostrado, pues quien venga, Eric, y a donde vayan, pues viene lo bueno de la Ciba Copa. Alma, pues gran júbilo el que se está viviendo en estos momentos. También quiero remarcar la actitud de la escuadra de Náuticos, porque aceptar la derrota, vamos, con mucha cabeza, sin irse a los golpes, irse a hacer algo adicional. Habla muy bien también de ese equipo, porque no solamente hay que saber ganar, también hay que saber perder, y eso de verdad habla muy bien de un equipo. Sí, un aplauso para todos ellos, porque a eso vienen, Eric, y más ahorita que muchos niños lo siguen, al menos aquí en el gimnasio municipal. Es hay verdad. Muchos niños que vienen a ver a los jugadores y dar una clase de espectáculo, como lo mencionas, mal, en pelear y todo, pues no. No beneficia nada. No, y ahorita fue todo lo contrario, vinieron a jugar y sí, igual dieron todo en sí, no fue el marcador que esperaban, pero pues se retiran igual con la frente en alto, como buen equipo que son. Como un gran sinodal, como un equipo campeón, hasta que concluya esta temporada del Ciba Copa. Alma Valdés, muchísimas gracias una vez más. Se prolonga entonces nuestras transmisiones. Vamos a estar cuando menos en dos transmisiones más, ya veremos. Pero es una cita sin fecha todavía, pero nos estaremos viendo y escuchando próximamente aquí cuando se abra el playoff con rival todavía por definir. No, muchas gracias a ti, a todos el equipo. Buenas noches y aquí nos vemos el próximo partido. A nombre de Alma Valdés, nuestro productor Javier Preciado, nuestros camarógrafos Roberto, María Luisa y Omar, mi nombre es Eric Rosales. Amigos aficionados, yo me despido, no sin antes recordarles que hay que ponerle sabor al básquetbol. Halcones de Obregón está en la siguiente fase. Adiós.